Bienvenido a Síntesis de la Historia, una conjunción de análisis, de síntesis sobre cómo ha evolucionado el proceso histórico-político venezolano desde 1498, que Colón pisó las costas de tierra firme en las bocas del Orinoco. Indudablemente, cuando Colón se topa por azar, porque el trazado marítimo de él, a pesar de su alto conocimiento de las rutas marítimas, buscaba era la ruta de las Indias, y por un desvío quizás de del manejo de sus instrumentos navales, fue a dar con las otras Indias, que son las Indias Occidentales, que es Hispanoamérica, que es lo que es hoy América Latina. Cuando Cristóbal Colón topa ese espacio de tierra, ya había en el continente de tierra firme, en las islas del Caribe, unas naciones indígenas que se fueron configurando a través de los espacios mesoamericanos de Centroamérica, con los aztecas, los toltecas y los mayas. En la parte norte de Sudamérica estaban los caribes, que eran los que dominaban las mayores poblaciones. Más hacia la zona andina, limítrofe con Venezuela, con Colombia, estaban los betoyes y los timotocuicas. Hacia el centro de América, la espina dorsal de Hispanoamérica, la parte más alta de América, que es el Perú y lo que es hoy Bolivia, el altiplano boliviano, allí estaban los incas, y más hacia el sur de los incas, hacia el suroeste, estaban los indios mapuche y los indios araucanos. Esas naciones indígenas eran aproximadamente en número unos 70 millones de habitantes. O sea que para 1598, cuando Cristóbal Colón y los demás conquistadores penetran el territorio de Hispanoamérica, era una población indígena que no tenía contactos entre sí, no había comunicaciones entre ellos, pero sí eran naciones organizadas en cuanto a su estructura étnico-sociológica, que ocupaban esos territorios con características propias, algunos con culturas mucho más avanzadas como la centroamericana, con los aztecas y los toltecas y los chichirimecas, que dominaban el huso horario, tenían un manejo hasta ahora inexplicable de la geometría y de la matemática y de la arquitectura, que lo llevaron a desarrollar en lo que es hoy el altiplano mexicano y guatemalteco, grandes pirámides y ciudades donde los caciques más importantes de esas naciones indígenas gobernaban esas poblaciones. Más hacia el sur de América nos encontramos con una de las civilizaciones más avanzadas prehispánicas que aparecieron después de la llegada de Colón, porque se conocieron en ese sentido, como fueron los incas. Mayor sorpresa se produjo por el año de 1903, cuando un explorador inglés descubrió el Machu Picchu, que está considerada como una de las ciudades más modernas de la época prehispánica, donde se conjugaron una serie de elementos hasta ahora estudiados y a los cuales no se le ha encontrado todavía una explicación lógica, como fue el manejo de la luz, la aplicación de los elementos de la geometría, de la descriptiva, de la analítica, que le permitió a ellos construir acueductos, construir grandes palacios, construir ciudades armadas, en el sentido de que eran ciudades amuralladas, que tuvieron algo que ver de alguna manera con las pirámides de Egipto. No hay todavía una explicación lógica. Quizás la astronáutica moderna está encontrando algunos de los elementos que pueden explicar la presencia de esas naciones de cultura más avanzada que las menos rupestres, como es el caso de Venezuela, donde cuando Colón se encuentra con el indígena, en una de sus expresiones que tuvo para la reina Isabel de Castilla, es: me he encontrado con una gente bella, de rostros hermosos, que nos recibieron sin mayor problema en Paria. Sin embargo, no todo fue una armonía entre el conquistador. Cuando comienza el proceso de penetración del territorio, de colonización del territorio, y mucho más
más intenso de civilización, porque tenemos que entender que la conquista de América fue uno de los grandes acontecimientos, óigame, de la humanidad, que hasta ahora no se ha comparado con nada, de tal manera que en 100 años, para que se entienda mejor esto, un país, un imperio como España logró dominar todo un continente desde México hasta la Patagonia Argentina, donde estaban esas 70 millones de nativos indígenas que poblaban en la Mesoamérica. Y que yo le recomiendo mucho a los estudiosos de la época prehispánica que este libro que escribió Fernando Arellanos de la Sociedad de Jesús, lo compren para que estudien los inmensos avances, el comportamiento de las sociedades mesoamericanas, indígenas, hasta su prácticamente desaparición en el siglo, entre los siglos XVIII y XIX, fundamentalmente el siglo XVII. Entonces, este proceso de integración latinoamericana, yo no soy muy dado a hablar de la latinoamericanidad, yo soy más bien dado a hablar de la hispanidad, porque nosotros somos el producto de una colonización de la península española que nos dio, nos aportó la raza, la religión, la cultura, el idioma y la cristianización y la civilización para que hoy existiéramos como pueblos soberanos y existiéramos entre ellos un país con unas condiciones geopolíticas y estratégicas que nos dio Dios, extraordinarias, que quizás ningún país de América tiene ese potencial energético minero, de recursos humanos y de condiciones de la producción de materias primas fundamentales para el bienestar, no solamente de los venezolanos, sino del mundo entero. Gracias por sintonizarnos y hasta un próximo programa Síntesis de la Historia por este su canal Oasis Televisión, un canal para gente como usted. Les habló Eduardo Guzmán Pérez.